información de último minuto, el Instituto Geofísico del Perú ha reportado un sismo de 6.0, esto en Arequipa. Esto acaba de ocurrir hace tan solo unos minutos a las 7:11 de la mañana, con una profundidad de 99 kilómetros, latitud de menos 16.11, longitud menos 72.78, intensidad 4.5 a Aplao. Esto a 31 kilómetros al oeste de Aplao, Castilla, Arequipa. Y según nos informan, no solo se habría sentido en esta zona sur de nuestro país, sino también en Ica. Sismo de 6 grados en Arequipa en estos momentos. Tenemos información también a través de las redes sociales que nos llega que en Puquio también han logrado sentir este movimiento telúrico. Serían dos sismos hasta el momento los que se registra en esta parte del país en las últimas 12 horas. Así que muchísima atención con eso. Hasta el momento no se tiene conocimiento de daños a infraestructuras, así que más adelante vamos a ampliar la información con respecto a este fuerte sismo en Arequipa. Ahora tenemos un enlace telefónico con nuestra compañera Pierina Valencia. Hace unos instantes estábamos reportando un fuerte sismo con epicentro en Arequipa. Pierina, estamos enlazados contigo. Cuéntanos. María Fernanda, Omar, muy buenos días. Sí, efectivamente, el día de hoy en Arequipa se ha registrado un fuerte movimiento telúrico que ha tenido una magnitud precisamente de 6 grados con una profundidad de 99 kilómetros. Esto en el distrito de Aplao, ubicado en la provincia de Castilla. Nosotros hemos intentado comunicarnos, con autoridades de esta provincia, sin embargo, hasta el momento todavía no tienen un reporte de daños. Hay que indicar, María Fernanda, Omar, que en la ciudad el sismo se ha sentido muy fuerte. Algunos los ha agarrado, digamos, cuando se han estado trasladando a sus diversos centros de trabajo, también a sus colegios, porque recordemos que los escolares todavía permanecen en labores escolares hasta este viernes. Hay que indicar también de que INDECI, Defensa Civil, hace el llamado también a la población para que pueda participar en estos simulacros de sismos, precisamente para poder actuar en estos casos. Nosotros estamos muy pendientes, María Fernanda, Omar, de ver cuál es la información que nos llega desde la provincia de Castilla. Hasta el momento no hay un reporte de daño. Sin embargo, también indicarles que aquí en la ciudad de Arequipa, hablamos exactamente del distrito de Caima, se ha registrado un derrumbe producto de este fuerte movimiento telúrico que nos ha sorprendido a todos a las 7:11 de la mañana, compañeros. Uh-huh. Bueno, un movimiento que se ha sentido además en Ica. Correcto, ¿no? En Ica, en Lima, también hay en usuarios Lima, a través de las redes sociales, uh-huh, quienes están reportando que este sismo también se logró sentir en la capital. Apelar a lo que se viene señalando durante estas campañas incansables que viene realizando el INDECI, que es tener la mochila de emergencia en casa. Un sismo no se puede prevenir, pero podemos estar preparados para cuando llegue. Vamos a estar a la espera de este reporte oficial de daños. Esperemos que no haya alguna persona herida. Al parecer ha sido únicamente un fuerte remezón. Y justamente vamos a ver un video que también está circulando de cómo se vivió este sismo a través de unos conductores deportivos. Vamos a escucharlo, a ver. No, un poco más y si hay un temblor en este momento. No, movimiento sísmico. Regularcito, regularcito. Les pedimos que guarden calma. Nosotros también estamos tratando de hacer lo mismo. Pero el movimiento, exactamente a qué horas, Jorge. Sigue. Y continúa. Aumenta. Continúa, sí, continúa. A ver, tranquilidad nomás. Sí, tranquilidad. Pónganse en lugares más seguros, ¿no? Pónganse en los lugares más seguros. ¿Ya pasaste, ya pasando? No, todavía seguimos a las 7:12. Sí, 7:12. Pero ya está bajando. El remesón ha sido más fuerte hace unos segundos. Sí, la intensidad, ¿no? Pero ya bajó ya.
ya está parando, tranquilidad. Claro, y nosotros tenemos una ventana acá cerquita. Sí. Pero es vidrio cocido, creo, así que no es mayor problema. Ya pasó, tranquilidad, y ya veremos dónde ha sido el... Bueno, son los colegas de Radio Continental, a ver si podemos poner nuevamente las imágenes y el momento en donde la cámara que los está grabando empieza a moverse y entra en cierto pánico uno de los colegas que se levanta de su silla, pero como bien lo has mencionado, hay que mantener la calma, hay que aplicar lo que ensayamos durante los simulacros que se han dado a lo largo del año, evacuar de manera ordenada, hay que establecer qué función va a cumplir cada integrante de la familia, la mochila de emergencia, identificar los lugares y zonas en donde mayor protección hay y, por supuesto, lo que siempre nos piden, ¿no? Mantener la calma, sobre todo cuando se producen este tipo de movimientos telúricos. Seguramente aquí en Lima quienes han sentido más son los que se ubican en los pisos más altos. Correcto, en los pisos más altos hay que guardar la calma, estar siempre en alerta, sí, estar atentos, qué cosa tenemos alrededor para evitar que ante un sismo mayor no nos caiga nada encima, hay que ubicar las zonas seguras, la planificación familiar es muy importante, tener a la mano la mochila de emergencia y si tienen mascotas también incluir agua, comida necesario para este miembro de la familia. Y este es un sismo que en realidad causa seguramente preocupación en los lampeños, alarma y temor, porque ¿no? Hace unas horas también se registró un sismo, pero esta vez en Cayoma. Era de ahora, menor intensidad. Sería bueno también si nos podemos contactar con nuestro corresponsal en Ica a ver de qué magnitud ha sido o qué se ha podido presentar ahí en este lugar del sur del país también. Si las personas han salido alarmadas de sus viviendas. Estamos todavía terminando las clases escolares. Muchos están en exámenes finales y seguramente los estudiantes se han asustado también ante este movimiento telúrico de 6 grados que se ha registrado en la Ciudad Blanca de Arequipa. A las 7 y 11 de la mañana ha sido, ¿no? Probablemente muchos hayan estado saliendo de su casa o ingresando a sus instituciones educativas. Es importante mantener la calma y realizar, participar en cada uno de los simulacros a nivel nacional que se realizan para estar preparados. Y ahí tenemos también una imagen a través de las redes sociales, publicado por Hidrografía Perú. Es el Centro de Hidrografía del Perú, en donde señala justamente la magnitud de este sismo de 6 grados en el distrito de Aplao, provincia de Castilla, en la región de Arequipa, con una profundidad de 99 kilómetros, fuente IGP. Y según se ha mencionado también, ahí en la parte superior, no se genera tsunami. A las 7 y 11 de la mañana se produjo este sismo.